Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Ortiz y hago videos sobre Uber y Lyft en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a hablar de este tema que fue muy mencionado en la ciudad. Muchos estaban a la espera, muchos ya se esperaban este resultado que mayormente vengo a informarles la decisión, esta demanda que puso Uber con la TLC. Como muchos saben, que ya aquí en el canal le he informado de cómo fue el proceso, cómo ha ido el proceso y por qué Uber contrademanda a la TLC. Ahora, muchos ya saben ese proceso. Lo que quiero aquí decir es que entre Uber y la TLC llegaron a un acuerdo. Dijeron que iban a modificar, ¿no?, los montos, los cuales la Uber indicaba que eran demasiado exagerados para nosotros los conductores. Así que con la orden del juez, la TLC se vio obligada a modificar un poco y a poner unos artículos más creíbles, o agregaron más de lo que ellos dijeron en el tribunal, que ellos alegaban de que muchos conductores se estaban quejando por el costo de la gasolina y que la inflación iba subiendo. Entonces un juez pensó que no era motivo para hacer tanto un incremento tan como ellos lo hicieron al principio. Entonces ahora, hace unos días atrás, yo recibí por vía correo esta imagen que está apareciendo acá, donde indica que la TLC va ya a aumentar definitivamente los pagos de los conductores, ya sea por milla y por hora. No es mucho, pero por lo menos va a ayudar un poquito más de lo que realmente nosotros los conductores necesitamos. Ya en el día de hoy, grabando este video, por la vía de la aplicación ya recibí la notificación de que a partir de febrero, a partir del primero de febrero, ya esta nueva tarifa se van a ver reflejadas en los viajes que nosotros hagamos. Ahora yo quiero hacer un pequeño una pequeña pregunta, ¿no?, y quiero que tú en este video que lo estás viendo me dejes tú pensar sobre esta pregunta. Realmente, ¿cuál ganó, la TLC o Uber, o ambos ganaron? Solamente déjame aquí en los comentarios cuál tú crees que en este debate o esta pequeña pelea en el tribunal de entre Uber y la TLC, cuál de las dos fueron beneficiadas. Yo voy a dar mi opinión y creo que es respetable, ¿no? Mi opinión es que ambos ganaron, porque en el lado de Uber diría que los pasajeros, ¿no?, se van a quejar al principio por un pequeño costo más alto en los viajes, pero aún así van a seguir pidiendo viajes. Y en el lado de la TLC, que hizo que los conductores estén ganando un poquito más de lo que estaban ganando por la inflación y todo lo demás. Así que yo entiendo que es un 50-50, un gana y gana. Es mi pensar, los dos ganaron. Creo que por el lado de Uber nuevamente cumplió o llegó a su objetivo, que era reducir un poco esos altos por ciento que hizo la TLC en aumento. Y obviamente la TLC también contenta por su lado. Nada chicos, esperen más videos, que ya estoy en pie con esos videos que ya le tengo en pausa. Ya los próximos videos van a ser de las licencias nuevas para los vehículos eléctricos y el proceso. Todo eso ya lo estoy haciendo un resumen de cómo va ese proceso, ¿no? Tengo ya varios resúmenes sobre ese caso y quiero hacerlo todo en un solo video, que estoy esperando que salgan unas informaciones más que van a salir en unos días, ¿no? Así que pronto ya van a ver pronto ese nuevo video de las placas para vehículos eléctricos
y así sucesivamente. Así que chicos, ya saben, si te gustó el video, no olvides darle like, coméntame qué te pareció.